Vamos a dar un gustazo. Ustedes quizás lo recuerden, quizás no, pero allá por 2018 este programa nacía. Y nacía de una manera muy particular. Nos dejaron hacer un noticiero en serio para un país en joda a las 7 de la tarde. Iba de 7 a 8 cerrando el día. Y claro, era una locura por parte de la radio, básicamente, encargarnos a nosotros. Yo era columnista de Tenenbaum, venía haciendo mi laburo con La Negra y qué sé yo. Yo le dije, vas a ver que va a funcionar. ¿Qué hacíamos? Lo más limado que se nos ocurría, lo que podíamos hacer con esa hora, con un noticiero y con lo que daba el país. Pero el país da mucho. Entonces, en ese 2018 había un humorista, un guionista, un pibe que hacía cosas en las redes que a mí me gustaba mucho, que había empezado a seguir y que de repente fue a una quema de faso de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich organizó una quema de faso. Esa es la parte de País en Joda, ¿no? Y claro, invitó a gente de las redes con tanta suerte que se anotó este humorista, este guionista llamado Santiago Korosky. Santiago Korosky hoy es el autor y el guionista, el protagonista además, de la serie con más éxito en Netflix, que es División Palermo. Y tuvo la gentileza de venir a visitarnos ni más ni menos que con Pilar Gamboa, su coprotagonista, a quienes recibimos con este aplauso gigante. Gracias por venir, chiques. ¿Cómo están? Qué hermoso, lo que me hicieron divertir estos dos. No, nos estamos cagando de risa todos con la serie. Es espectacular porque nosotros nos reímos con ustedes escuchándolos. No te creas. Imagínate que es como el amor compartido. ¿En serio decís? Pero por supuesto. Me emociono. Y que se vaya Nahuel Prado, no lo puedo. Es comido, ¿no? Traelo, que también pregunta, aunque sea pegado al micrófono de Gaby, no pasa nada. Hacemos un lugarcito. ¿Sabes qué? En serio, nos estamos cagando todos de la risa, pero todo el tiempo tengo presente ese 2018 y esa quema de faso, que de algún modo siento que quizás también te inspiró para esta serie. Sí, a ver, yo fui con la idea de la serie ya ahí. Cuando vi esa convocatoria, yo tenía una idea de una serie de fuerzas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, y dije, bueno, voy a ver qué onda. No me imaginé que iba a pasar lo del video y todo lo que pasó. Pero obviamente me impulsó a seguir profundizando, porque después de la repercusión que tuvo ese video, yo sentía que hay en la Argentina una necesidad un poco de poder reírse y pensar la fuerza de seguridad, digamos, desde otro lugar. Quiero ser muy cuidadoso, pero hay un guiño a la quema, de hecho. Un pequeño guiño a mi experiencia. A tu experiencia. Pero bueno, no, es sobre el final, así que no quiero spoilear. Hay un personaje que sí aparece de entrada, que es claramente inspirado. No, yo no voy a decir nada. porque si lo dice, arranca y no yo no voy a hablar. Ya te pasó, Santiago. La serie ya está ahí y, digamos, está inspirada en cualquier realidad latinoamericana. Que la verdad que es, hay algo en común en la fuerza de seguridad, digamos, que digamos, la Guardia Urbana de Rosario, los Pitufos en todo el conurbano. En el conurbano, la metropolitana, me imagino que es algo común a todos nuestros países vecinos y que contienen como un absurdo, ¿no? De por sí, digamos, que reírse también de... Reírse de la fuerza de seguridad es lo más viejo que se ha hecho en el cine, desde Chaplin y Buster Keaton hasta la actualidad, ¿no? Entonces me parece que esto sigue esa línea, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me parece que nadie se había animado a hacer? Reírse de esta policía. De la policía de la ciudad, de los guardias urbanos, en general, de todo el dispositivo de lo porteño. Sí, digamos que nuestra idea era... Primero, cuando surge la idea, a mí se me ocurre, somos fuerzas de seguridad, pero después se me ocurre mejor ser guardias urbanos, que son fuerzas que están en distintas ciudades del mundo y que son objetos de bullying de la propia policía, digamos. Entonces ahí había, me parece, algo para salir de este lugar también de... hoy la policía, digamos, es vista en todo el mundo con un poco de antipatía, digamos. Series como Brooklyn Nine-Nine han tenido que hacer un giro y hacerse cargo de las cosas que están pasando. Entonces, poder encontrar un lugar de más liviano, digamos, para poder hacer humor sin hacernos, obviamente, los boludos con las realidades que se viven en nuestros países, me parecía que era potencial para hacer reír y reírnos un poco de lo que... Reír para no llorar. Esto, por supuesto, hace al humor desde siempre, pero lo convierte en una herramienta muy potente porque puede valer más que 1000 marchas contra la brutalidad policial, exhibirla, exponérsela.
Y hay gente que si no, no le entra, ¿no? Si no, le haces reír un poco. ¿Vos cómo lo viviste, Pilar? No, lo que pasa es que me parece que es la única manera de sobrevivir es reír. Entonces, me parece que lo que pasa con esta serie, que desde que yo estoy desde el principio, porque Santi me llamó hace como 5 años y me dijo, hagamos un tráiler a ver si conseguimos guita para series web. Y después me dijo, chica, ¿y ese? Che, Netflix. Era tipo, vamos, vamos. Pero desde entonces, digo, como que era intentar no solemnizar nada, ¿viste? Como que con el tema, con la cana, con la discapacidad, como, bueno, ir un poco a fondo, porque si también la serie se quedaba en unas medias tintas, también era muy careta de nuestra parte, como... Eso me pareció, que no es careta. Claro, entonces... Sí, Pili desde el principio me decía, che, Santi, si no vamos a fondo, la cagamos. Sí, sí, porque... Claro, ¿viste? Porque todo el mundo dice, bueno, no es política. Tampoco es tan políticamente incorrecta. Lo que pasa es que en este universo tan políticamente careta correcto, cualquier cosita que sale un poco de la raya, esta está en la raya todo el tiempo. Entonces me parece que ahí genera pensamiento y es la única manera de pensar, reírse. Pasa, ¿sí? Que se generó como un sentido en el último tiempo de que lo políticamente incorrecto es la derecha, ¿no? Los que van contra el feminismo y demás, y eso no tiene nada que ver, pero... No, digo, el problema es que eso está haciendo la rebeldía. Claro, exacto. es terrible, pero digo, ustedes entran, y vos, Santi, no sé cómo lo viste al escribirla también, entran en hacer humor, bueno, con el judaísmo, digamos, la cuestión con el garabal que te cambia el apellido, con el judaísmo, con una discapacidad, muy bueno, los inmigrantes, o sea, es un humor que, no sé, digamos, a mí no me molesta en absoluto. No, pero porque el humor está puesto más que nada en nuestras torpezas y nuestras hipocresías, más que no es que nos reímos de los inmigrantes, sino nos reímos de nuestra actitud frente a una persona de talla baja, no saber cómo nombrar a una persona con discapacidad, digamos, torpezas que uno también va cometiendo, digamos, primero dos cosas. La buena voluntad, ¿viste? El infierno está plagado de buenas intenciones y todo eso, digamos. Uno a veces... no sé, yo me acuerdo cuando la vi a Lucre Gómez, es una de las colaboradoras de guión de la serie, en el cual se inspira mucho el personaje de Pilar, que es una chica en silla de ruedas. Y después de un año de escribir, la vi, porque escribíamos por Zoom, ella es cordobesa, la vi, la voy a abrazar, y hice un chiste boludo, un chiste de, como, uy, me llevas en tu auto, no sé, cualquier pelotudez, los chistes que están todos hartos, todas las personas de silla están hartos de escuchar esas pelotudeces. Y yo ya sé que está, porque escribí sobre eso, sobre todo lo que pasa, sobre los chistes boludos, sobre la infantilización, sobre la sexualización, un montón de cosas que tienen que vivir y que lo sobrellevan con humor. Entonces hay algo de uno que se pone nervioso y no sabe cómo hablar ante el desconocimiento, a los cuerpos diferentes, las cosas diferentes. Y es reírse mucho de nosotros, ¿no? También. Y de obviamente, hoy que la inclusión es una palabra tan de moda y la diversidad tan de moda, de cómo se utiliza con fines marketineros también. Esto que estamos hablando, lo estamos hablando a propósito de División Palermo, que es una serie que les recomendamos muchísimo si se quieren reír. Está en Netflix, disponible para que la vean todos, y es un éxito que crearon aquí nuestros dos invitados de hoy. Eso que decías de la inclusión, Santi, está buenísimo porque es un poco lo ridículo de la fuerza de la Guardia Urbana, que es incluir, ver a ver dónde encuentran una discapacidad. En el momento cuando dice, es judío, pero ser judío no es una discapacidad. Entonces, bueno, habría que ver. Me encantó ese gag. Pero está bueno, y a la vez, lo inclusivo, que es algo de lo que también el personaje tuyo, Pili, hace, que es que se ríe de sí misma. Estaba cansada y me senté. Claro, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo la conocí a Lucre, que me la presentó Santi, yo primero dije, tipo, este medio actor estudio quiere que yo conozca una chica en silla de ruedas para lograr, viste, hacer el personaje. Uy, qué pesado, no sé qué. Claro, pero por la actriz latinoamericana sin recursos, ¿me entendés? Que lo lúdico es lo primero y después, si tenés plata y todo, te vas formando te engordás y adelgazás, ¿viste? Y entonces cuando la conocí a Lucre me dijo, me empezó a hacer unos chistes que no eran, a mí ni se me ocurrían. Claro. Me empezó a contar cómo garchaba, me empezó a contar cómo se juntaba con... Nos coacheó una escena de sexo. Nos coacheó la escena de sexo. No, primero por Zoom, después fue en persona, ¿no? Tuvimos todo un coacheo. Claro, entonces como que Lucre también a mí me abrió un panorama como...
algo de la actuación. Siempre, viste, uno en la actuación como que entras en la cosa lúdica y hay algo que se olvida. Pero bueno, también era una chica en silla de ruedas, entonces yo no estoy en silla de ruedas. Entonces también era como... Y ella me tiraba, tipo, me decía, yo te voy a tirar unos tips, recuerdo esa. Me decía, eso no lo puedes hacer, esto lo puedes hacer, lo básico. Pero después el tip que me tiró era como... cómo pensar el mundo desde una silla, que eso claro. Era como, claro, no, por más de, o sea, fue muy, muy revelador para mí, sobre todo su humor, porque, o sea, me decía, tipo, no, decilo el chiste, ¿por qué lo sacaste? No, hacelo, no, hacelo más, no, las piernas no las siente, no puede coger así, viste, con un nivel de, y todos medio así, y ella nos recacheteó. Sí, los chistes más zarpados están escritos por ella, por otros colaboradores de guión que tuvimos, y también por los propios actores que formaban parte de alguna minoría o, digamos, tenían alguna condición particular y nos iban yendo a fondo con historias que ellos vivían todo el tiempo, ¿no? Pero es que además están muy integrados en esos chistes con la trama más dramática. Cuando llama, cuando vos llamás a la, sí. a la comisaría para avisar que lo cuetearon a tu amigo, bueno, en un momento el que tenía que atender es el sordo, sí, boludo. Entonces no escucha y se caga toda la operación porque es sordo. Pero es todo como, claro. Tuvimos todo un trabajo enorme. La verdad que KIS se repuso. Puso la que hay que poner para que estemos un montón de tiempo escribiendo con unos guionistas tremendos, con la pareja acá de Pilar Gamboa y Ignacio Sánchez Mestre, con Martina López Robol, Florencia Persia, Mariana Weinstein, Martín Garabal, Nacho Gallero. O sea, mucho tiempo para tratar de entramar una historia policial, gags, historias de minorías. Son como una licuadora de millones de cosas. Que bueno, que por momentos como quedan cortos los capítulos, pero bueno, es así. Ah, bueno, avanzar. Y también vos sos una persona especial. Hay que decirlo. Capacidades especiales. Sí, claro. Tiene unas capacidades especiales. Judío, además. Judío y neurótico. Sí, ¿no? Claro. Es una combinación. Bueno, son muy... prácticamente sinónimos. Son amigos, son compañeros. Sí, prácticamente sinónimos. Sí. Una consultita sobre lo que venían diciendo al comienzo. Más allá de este abordaje desde el humor de muchos temas, porque en la serie se abordan un montón de temas, el tema de las discapacidades, de la inmigración, un montón de cosas. ¿Estaba el objetivo de hacer una especie de denuncia a lo que es la violencia policial, la corrupción policial, o eso no era uno de los objetivos de la serie? No, no nos podemos hacer los boludos con la realidad que nos toca vivir. Yo pienso el humor desde de un lugar transformador, no ingenuo. Entonces, de poner cosas sobre la mesa y pensarlas ahí, no. No es que puedo profundizar sobre el tema, porque ya está la serie para eso, ¿no? Mejor que hable la serie, pero, y está la realidad, pero digamos, también está la realidad. Y también, pero también lo que nos pasa, le pasó a Garabal el otro día, y que hace de policía, y me pasó a mí, que nos paran policías en la calle para saludarnos y decirnos, tipo, nos cagamos de risa con la serie. ¿En serio? Sí, te juro. Mirá. Entonces también está yendo más allá, digamos. Che, re bueno tu personaje de nazi. No, bueno, porque perdón, también... Y a vos, Pilar, pero, te para gente en silla de ruedas. Caminás. Claro. No, pero sí que nos está escribiendo un montón de chicos que están en silla de ruedas, sí. O padres de hijos con autistas, sí. un montón de esos para darnos mensajes re lindos. Pero digo, volviendo a lo otro, para la verdad es que tampoco la serie no es maniquea y digamos hay unos buenos y otros malos. No. Es complejo. Garabal no es un personaje, o sea, es un policía y no, digamos, tendrá sus cuestiones de policía y tendrá cositas. Otras humanas. Entonces, ni las minorías son ejemplos de vida, ni los policías son ejemplos de muerte. Perdón, además hay un personaje del cual se ríe muchísimo en la serie, que es el psicólogo, ¿no? Sí, Hendler. El personaje de Hendler, cuando dice, tómate un clonachu. Sí, primero le dio homeopatía, ¿viste? Bueno, capaz que es cabrón. Sí, es hermoso. De lo que tenemos al lado, ¿no? Es hermoso. Y Daniel improvisando es una cosa Daniel de locos. Daniel es impresionante. Un actor increíble. Sí. Muy gracioso, porque además es como el jefe de toda esa armada Blanca Leona que se arma. Realmente espectacular, no se la pueden perder. La estamos disfrutando muchísimo. ¿Qué te trajo un vigilante? No, hablando de Garabal y todo eso, me regalaron recién un vigilante en un bar y digo, bueno, ¿qué está pasando? Gracias, boludo, qué bueno. No, de nada, disfrútalo. Yo tengo colon irritable, así que no puedo. ¿Es verdad que tenés colon irritable? Sí, todo es verdad.
No, todo no. Hay que decir que el. Todo no. No es un vigilante, es un guardia urbano. Claro, no. Casi. Es un guardia urbano, no un vigilante. En Palermo te sirven guardias urbanos. Uy, ¿por qué no una factura que se llama un guardia urbano? Claro. Claro, tiene que ser un vigilante, pero apto celíaco, ponele. Ahí va, eso sería. Un vigilante sin gluten es un guardia urbano. Es espectacular. Chicos, la verdad que no sé cómo están viviendo el boom que generaron con la serie. Van algunos días nada más, pero bueno, esto es una parte, ¿no? Santi tiene ropa nueva, se cortó el pelo, perfuma, se fue con Garabal a comprar ropa. Ya no saludas a la gente del barrio, ya está cara que sacó el doble tilde, sacó el tilde celeste de WhatsApp, ¿no? Ese lo había sacado hace rato, sí. Pero porque soy muy de contestar rápido todos los mensajes. Entonces ahora no puedo y es abrumador, no sé qué hacer, estoy un poco. Hay algo malo. También mucho trabajo, entonces cuando tiene tanto trabajo y viste que lo que le gusta o no le gusta a la gente, uno no puede pensar tanto en eso porque es como el azar mismo, qué sé yo. O sea, uno se arroja y va, te tirás al vacío y ahí, bueno, en la tómbola ves. Pero esto fue como. Sí, como que algo que nos había pasado, me parece. Es que nosotros escribimos el guión y ya, la verdad que el guión a mí me hacía reír mucho, a mí. En un momento yo ya dejé de ver los chistes, pero la gente me decía, che, es muy gracioso. Después hicimos la serie y lo veíamos más que nada nosotros. Entonces decimos, che, ¿es gracioso o nos dejó de reír porque ya habíamos leído el guión? O sea, un momento perdés distancia objetiva. Entonces lo que está pasando con la gente ahora es que te festejan los chistes que incluso pensabas que había salido mal, te los festejan y ¡ay! Las referencias, ¡ah! Esto se parece a tal cosa. Esta trata de sí, yo digo, sí se parece, pero pensé que no se notaba. Es que a mí, yo empecé a verla y estaban mis hijos y no sabía muy bien con qué me iba a encontrar, y uno tiene 16 y el otro tiene 11 y la primera escena ya los enganchó. Ah, qué bien. Y bueno, se rieron mucho. Y bueno, hay momentos en donde, bueno, ya está, la están viendo, ya fue, no les va a pasar absolutamente nada. Y se terminaron enganchando con toda la serie. Y ahí lo que ves es como edades muy distintas. Eso es increíble. Porque yo muy distinta. Muy. Había como una idea, esta serie será de nicho. Y no es de nicho. Y eso es lo que es como, viste. No era de nicho. Y eso me alegra mucho porque lo ven señoras mayores. Claro. Y lo ven nenes. Y lo ven de los dos lados de la grieta. Y me han pedido notas. De los dos lados de la grieta y ya lo están compartiendo políticos de los dos lados de la grieta, así que lo que está pasando es una cosa de locos. Espectacular. Lo malo es que no te van a volver a invitar a una quema de faso como la de Patricia. No te creas, porque siempre viste. Sí. Somos muchos. Ahora se resignifica. Todo se resignifica. No, bueno, la serie es alucinante, es espectacular. No me voy a cansar de recomendarla, la sigo recomendando. Y hablando de la realidad, en esta semana nada más, solo en esta semana, vimos cómo le emprendían a sillazos de A5 a un chabón acá en Barranca Belgrano. Y hoy se viralizó la imagen de un policía que está inmovilizando a un ladrón, presunto ladrón, al cual otro va y le roba las zapatillas. O sea, ¿cómo superar eso? No, la realidad siempre nos va a pasar por arriba. No hay forma de escribirlo. Lo que es espectacular es que te agarres incluso esas cosas para promocionar la serie. Yo puedo, sí. Oficialmente no, pero yo. No, sí. Yo hoy cuando vi el de las zapatillas dije, este es un gag de División Palermo. O sea, es como. Parece a propósito. Sí. En serio, sí. Hoy lo mandó Wall al grupo y digo, no puede ser, boludo. Voy y está en los noticieros, ¿entendés? Sí, una cosa sí. Increíble. Yo no la terminé de ver, así que no sé si es posible, pero ¿ya cerraste para una segunda temporada? Posible es, no cerré nada. Primicia de Pasaron Cosas, hay segunda temporada. No, de confirmar Santi Korowski. al llamar Netflix, a ver qué te dice. Yo no tengo ninguna novedad, la acabamos de terminar realmente. Entonces la gente todo el tiempo, ¿para cuándo una segunda? ¿Para cuándo? Y yo digo, me llevó 4 años la primera, o sea, están esperando como que ya, porque están mal acostumbrados a la serie Yankee, que están haciendo una mientras escriben la otra, mientras editan, y son 800 personas. Sí, acá es un poco más artesanal. Claro, vos tuviste muchos roles, ¿no? Todos. ¿Vos también? No, yo no. No, todos tuve yo. Todos los roles. Pero bueno, por suerte tenía tremendos actores para apoyarme, porque yo en un momento, primero tenía un gran codirector, ya al nombrar a los guionistas, pero después yo me apoyaba en Pili, en Händler, en Garabal, y decía, che, que estoy bien, estoy haciéndolo bien, porque yo a veces no en la velocidad que es una serie, que es mucho más veloz que una película, no llegaba a ir a verme al monitor, porque eso del monitor es algo que inventó Jerry Lewis, el profesor chiflado. ¿El de, inventó porque de tenía grandes que bolas de fuego? No, el comediante Jerry Lewis.
Porque, claro, él inventa el monitor porque tenía que actuar y verse. Entonces claro. Inventa lo que es el viewfind, digamos. No sabía, boludo. Y entonces, pero yo la verdad es que no llegaba. Entonces un poco era estaba soltarme. Lejos. ¿Eh? Estaba lejos. Estaba bastante lejos ese monitor. Sí. Yo los tenía a ellos, por suerte, para apoyarme y también que me inviten a... Como cuando tenés un buen guión, tenés como la tendencia a pensar, bueno, lo hago tal cual y ya es gracioso. Y la verdad que hay que estar divirtiéndose y fluyendo y todo, porque no, si no, está muerto. Liliana Maltz. Sí, es tu madre, mamá. Pero además de ser la madre de él, es una militante de ESI y una fan total en las redes. Y cuenta un montón de cosas en las redes, yo la sigo. Y una de las cosas que cuenta es que, bueno, cuenta, vos decías antes, hay muchas cosas de la realidad, ¿no? Sí, muchas cosas reales. Y una de las cosas, entre muchas, a mí me llamó la atención esto de que vos a la actriz que hace de Betty, la secretaria, la conociste en el Moyano. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA y mi tesis fue un documental que se llama Salir Escena, que está en YouTube, que trata de dos internas del Moyano, Nilda y Verónica, y de cómo el teatro las cambia y cómo las ayuda para externarse y también las dificultades de la externación. Yo entré al hospital a hacer un documental sobre una radio y me enamoré de Nilda y de su genialidad. Es tremenda actriz. Y eso fue hace 10 años. Y me quedé muy amigo también con Verónica, que está de extra en un momento, pero con Nilda... hace mucho que como que le escribí el papel para ella, la verdad. Entonces también que cae, ella a veces está afuera, a veces está dentro, y cuando estaba haciendo la serie estaba afuera, y nada, que cae ese, que Netflix hayan bancado también que ella esté, para mí fue una alegría. Y la descose, ¿o no? Betty la descose. Es impresionante lo que hace, cómo improvisa. Y te acordás cómo improvisaba, era la mejor. Lo que pasa es que nadie podía más, era imposible ganarle a nada. Pero hay porque tomas decía, que... Santiago, no me gusta. Estamos todos así, llorando de la risa. A Pilar le tengo que hacer, hay una cosa que se llama plate, que es cuando editas un plano y lo tenés que... O sea, mezclas dos planos, ¿viste? Sí. O sea, la parte derecha de un plano con la parte izquierda del otro. Y hay algunas que Pili se está tapando la cara. Porque está Nilda haciendo... No, Betty, y yo todo esto embarazada no de 8 meses hice la serie. ¿En serio? Ah. Tipo, terminó el último plano y parí a las 3 semanas. No. Te juro. Mirá. Toda. Sí, sí, por eso sí, digo. Por eso la ropa holgada también. La ropa holgada y la zapán. Pero la disimulabas ahí con el... Claro. Con como, el sentada. Sí, claro. Sí, sí, y hay sí, escenas de desnudo que también sí. Hubo que ahí pensar los ángulos de cámara, todo. Fue impresionante. Sí, sí. La del cuartito. Sí, la del cuartito. La del cuartito, yo ya tenía panza de 8 meses. Increíble. La verdad que ahí, a la hora de hablar de la familia judía y de las presiones sobre vos, de la idea de formar la familia y demás, nada, hay un montón también, ¿te ¿no? sentiste identificado con algo? Un cachito, sí. Algunas cosuchis. Sí, un clonacho. Sí, sí, un clonacho que me habré tomado. Qué bravo. Qué pueblo, ¿no? Qué pueblo, está mal, ¿eh? Sí, sí. Y sin embargo, fíjate, tantos miles de años después. Viste, y seguimos haciendo comedias, porque por eso somos graciosos, me parece, porque si no nos reímos, estamos en el horno. Es como un mecanismo de defensa que obligatoriamente tanto sufrimiento te hace desarrollar. En el horno literal, sí. Bueno, hay algo en contraposición que... Humor negro, ¿no? Hay algo en contraposición que es tu familia, o sea, la familia... La de Rauch. No, esa familia que tiene... Vos te fuiste a triunfar a Buenos Aires. Sí, le mandan la silla, ¿viste? Como silla. Red del interior, sí. Como que era muy divertido, porque además yo no sabía quiénes iban a ser mis papás hasta ese día. Bien. Y Santi me dice, mira, acá están tu viejo, tu vieja, y eran unos, ¿viste? Y una gana de abrazarlo, ¿viste? Y te hacen un asado, ¿viste? Te mando una sillita, un pedazo de carne, ¿viste? Era todo como muy bueno, espectacular. Pero eso que decís vos de reírte de las miserias es lo que decías vos de la raya, que tiene para mí que ver con la dificultad que hay entre la corrección política y la incorrección, que es la corrección política no... tiene mucho miedo a reírse. Claro, y total. La incorrección política es la crueldad. Pasa a ser crueldad. No, en ningún momento es reírse de uno, que es la clave, el ABC de la comedia. Total, lo que pasa es que me parece que la comedia, por no sé, División Palermo, corre ahí la aguja como... Ya no se ríe más, ¿viste? Ese humor más de los 90, que era como, bueno, al detalle baja... La burla. Mira el ponja, qué goma. Claro, exacto. Sí. Entonces como que me parece que ahí sí... Gracias al otro se vuelve a encontrar una nueva forma y siempre era bueno, como teníamos muy, a veces un poco de temor también, porque
Pero bueno, por suerte todos los actores... No, ellos nos iban cacheteando cada vez que nosotros éramos solemnes. Facu, que es el chico no vidente, que cuando yo le decía no vidente... No, no, no está no vidente, no se dice no vidente. ¿Ciego? Se dice ciego. Bueno, pero vos dijiste, me dijiste el otro día, decí no vidente. No, ¿cómo te decís eso? Vos me dijiste y él dijo, yo a mí no me gusta no vidente porque no me gusta... Yo no. Tengamos la cena en paz. Dice vos que sos no católico. Mirá, vos recién dijiste... Vos recién dijiste talla baja. Eso está, está bien. Está bien. Bueno, okay. Uno nos se formó. Están trayendo una escena de temporada de Palermo. No, bueno, cada uno. ¿Sabes lo que fue la rueda de prensa? Mi cara. La chica, una desesperación. Bueno, vamos hablando porque vamos aprendiendo y también son cuestiones que van cambiando con los años. Yo creo que quizás en 10 años las cosas se denominan de otra forma. Hoy hay que aprender la forma donde como ellos quieren ser llamados. Yo tengo un amigo. Principalmente por su nombre. Sí. Principalmente por su nombre. Y después, si vas a nombrar la condición, tratar de preguntarles, che, ¿cómo te digo? ¿Cómo nombramos esto? Y todas esas timideces y esas torpezas, de eso se nutre también. Un amigo que al que han tenido que cortarle la pierna y está sin pierna, yo también le decía como de capacidades, no sé qué, bla, bla, bla. Soy discapacitado, me dijo un día, soy un disca. Además, soy un disca, me decía. Hay un chabón que también le faltó la pierna en la esquina de Luis María Campos y Federico Lacroce, que me lo encuentro todas las veces que vuelvo del canal a la noche, y viene y te pide una moneda. Y o algo, ahora una moneda ya no, porque ya no valen nada. Un billetín también. Entonces se acerca y le decís, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás? Y acá, Rengo. Le dicen, a las corridas. Sí, ellos son y utilizan las palabras que a uno les da poder usar, como Lucre dice, ¿no? Lisiada, paralítica. Y nosotros. Por ahí es raro en nuestra boca. Entonces nosotros decimos persona con discapacidad. Claro. Pero ellos son los que se van a la mierda. Entonces, bueno, nada, bienvenido sea. Claro, yo tengo toda una cosa. Empecé a hablar de mi personaje, empecé a decir mi paralítica, la lisiada. Y yo lo veía a Koroski que se le abrían los ojos, me hacía. No. Pero si Lucre, me dijo. Bueno, pero Lucre. Es una chica en silla de ruedas. Uy, viejo, pero ya está, viste, como la cara de callate la boca. Hay algo que dijeron, no, esto lo dejamos afuera porque. ¿Nos zarpamos? No, a ver, hay un chiste que hace Facu Bogarín, el personaje, que sobre el personaje de Sofía, de Pilar, que dice, guarda con ella, que ella fue y vino 10 veces. Y eso que es discapacitada. Entonces yo le digo, pero tiene rueditas. Y me dice, esos chistes no lo puedes ser vos, ¿no? Me dice, ¿y cuáles puedo ser yo? Los graciosos, me dice, y los de judíos. Entonces, la regla era un poco que... Todos los chistes para mí estaban bien, eran correctos lo que estábamos haciendo, pero había algunos que se iban a prestar a discusión. Los que se prestaban a discusión, y había que salir a discutirlos, porque yo entiendo, pero otro puede no entender cuál es el objeto del chiste, si no eran muy graciosos los sacaba, no los podía defender. Solo defendía a los que valían la pena ponerse a sentarse en la mesa con alguien y decir, mirá, estamos haciendo el chiste de esta forma y por esto. Al final es muy parecido al periodismo, ¿eh? Porque yo hay notas que digo, y esta la puedo defender, y la publí, y dale, va, dale que va. Es eso, es un poco. Eso. Bueno, es laburar con honestidad intelectual, sí. Que la verdad que no abunda en estos tiempos, así que por eso también me parece que la están pegando. Bueno, gracias, che, por venir, por pelearse en vivo, por el vigilante, por todo lo que hicieron. Vamos a salir por Palermo ahora. Ya están acá, así. A comprobar el éxito por Palermo. Espectacular. Acá están Pilar Gamboa, Santiago Koroski, coprotagonistas de División Palermo. La pueden encontrar en Netflix. Es el suceso del momento. Y estuvieron acá, pasaron cosas. Gracias, chiques. A ustedes. De lunes a viernes, de 13 a 16. Sí, pasaron cosas, ¿eh? Pasaron cosas. Con Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.